buena, por otro lado hay alguien que dice que una comida es mala y al final no sabemos ni qué es bueno ni qué es malo. Realmente la charla del día de hoy no se trata de venir a decir qué cosas son buenas o malas. Esas determinaciones ni siquiera se las tengo que decir yo a ustedes. Cada uno de ustedes tiene que tomar conciencia de lo que está consumiendo y de los alimentos que estamos ingiriendo hoy en día. Yo como nutricionista les podría decir algo y tratar de decirles lo que yo pienso, pero hoy les voy a presentar algunos datos para que ustedes formen su propio criterio con respecto a la comida. Espero me puedan escuchar, yo sé que la lluvia dificulta un poco, pero vamos a hacer lo posible para que esto salga bien. Como ustedes verán, voy a tratar de no taparles, la presentación que yo traigo se llama Alimentación Sana, Transgénicos y Orgánicos. Ya Jane les ha hablado, no sé, me imagino que ustedes saben un poco de lo que son los cultivos transgénicos y qué bueno que se estén haciendo estas acciones para hacer presión al gobierno, porque realmente lo que traen consigo los transgénicos es un peligro muy grande para todos y esos peligros están comprobados. Lastimosamente hay un juego de intereses económicos muy grande. Y por otra parte está la importancia de los cultivos orgánicos, que en contraposición a los transgénicos y a la agricultura convencional, está comprobado también que nos traen grandes cantidades de ventajas a nuestra salud. Y vamos a hablar entonces un poco de eso. Tal vez no lo puedan leer los que están más atrás. Espero que sí. Pero voy a empezar con esta frase que para mí tiene un significado muy grande y ojalá que ustedes puedan agarrar la frase para entender lo que vamos a ver de aquí en adelante. Esta frase es de León Tolstoy y dice lo siguiente: los temas más difíciles se pueden explicar a los hombres de mente menos ingeniosa si no se ha formado ninguna idea de ellos con anterioridad. Pero lo más simple no puede ser claro para el hombre más inteligente si está firmemente convencido de que él ya sabe, sin sombra de duda, lo que se puso delante de él. Y esto es algo con lo que yo topo a diario. Cualquier tema, inclusive el más sencillo, si una persona ya tiene una posición definida, sea correcta o incorrecta, va a ser muy difícil poder cambiarla si esa persona ya tiene seguridad en la misma. Una de las cosas en las que se basa la ciencia es en la duda constante. Como decía Einstein, en siempre cuestionarnos y siempre estar haciéndonos preguntas. Inclusive de los temas que parecen ser los más seguros o donde la mayoría de las personas opinan de una manera. Quiero que guarden esta pequeña frase para el resto de lo que vamos a ver de aquí en adelante. Esta imagen le estará pasando hoy en día a 10 costarricenses y mañana, no, perdón, a 19 costarricenses y 9 de ellos van a morir por esto, un infarto al corazón. ¿Ok? Ayer murieron 9 compatriotas nuestros, hoy van a fallecer 9 más y mañana 9 más. Un infarto, al igual que cualquier otra situación que sea dañina para nuestra salud, no se forma en un solo momento. Es algo que se produce con el paso del tiempo. Pero gran parte de estas situaciones, y ustedes dirán, bueno, a mí qué tiene que ver conmigo un infarto si la probabilidad de que un joven como a ustedes les dé un infarto es muy pequeña. Pero ya hay personas de 28, 27 años sufriendo infartos por la mala alimentación que estamos teniendo. Y la mala alimentación no es solo esa idea preconcebida que tenemos o que nos ha formado la sociedad, de que es comer comida chatarra, aunque realmente tiene un efecto. Pero la mala alimentación está en absolutamente todo. Y aunque esto les parezca un poco agresivo, la mayoría de la comida que estamos consumiendo hoy en día, y como nutricionista experto en este tema se los digo, nos está causando graves daños. En el tema de un infarto, son daños que se van dando poco a poco. Pero es como ir acumulando números para una rifa, y después de mucho tiempo de jugar, y usted no pegó nada, después de un tiempo se lleva el premio mayor. Y no hay vuelta atrás.
El gran problema de la alimentación hoy en día no es solo el montón de grasa y azúcar, como se nos dice todos los días en los medios de comunicación, que estamos consumiendo gran cantidad de azúcar, de grasa, de productos empaquetados, de comida chatarra. El gran problema son también una serie de sustancias que están en la comida y que lastimosamente no se nos dice cuáles son sus efectos. Estos serían en gran parte las sustancias químicas que se le añaden a los productos. Voy a empezar con un caso terrible que pasó hace unos 45 años, 50 años más o menos, en la guerra de Vietnam, una guerra que se produjo por distintas causas, pero donde ingresó Estados Unidos, y resulta que los vietnamitas se ocultaban en las espesas selvas de Vietnam y los soldados estadounidenses no podían verlos. Entonces, lo que idearon para poder ganar la guerra, y que no la ganaron, fue echar y rociar herbicidas, sustancias para matar las plantas. Entonces, cuando esa selva se rociaba de pesticidas, se iban a eliminar esas plantas y se iban a ver a los vietnamitas para poder atacarlos. Lo que sucede es que, y esa es una imagen real, lo que ustedes están viendo ahí, ese químico que se echó, porque se hizo muy rápido, se contaminó con una sustancia química muy tóxica llamada dioxina, que por cierto es una de las sustancias más tóxicas para el ser humano. Y esa dioxina cayó no solo en las plantas, sino que cayó en todos los ecosistemas, en las villas, en las poblaciones, causando lo que ustedes van a ver a continuación. Esta es una imagen, ustedes la pueden buscar en internet, es totalmente real, de las deformaciones causadas por este químico, la famosa dioxina. Y esta dioxina causó desde cáncer, problemas congénitos, malformaciones de todo tipo. A la fecha ha matado a más de 1 millón de personas y todavía se siguen viendo los problemas debido a esta sustancia química. Adivinen una cosa, esta misma sustancia química está hoy en día en gran cantidad de alimentos. Por ejemplo, hace unos 2 años salió un caso en Europa donde los alimentos estaban contaminados con dioxinas. ¿Pero qué pasa? Esto no sale en el noticiero del mediodía, esto no se les informa a ustedes y el mundo sigue consumiendo y consumiendo productos que podrían estarnos causando daño. Otras de las malformaciones causadas por la dioxina en Vietnam. Este fue un caso realmente de un genocidio enorme y que todavía existen juicios que se están dando por estas situaciones. Pero vean lo que nos dice el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, una institución de mucho renombre. Dice que todos tenemos un cóctel en nuestro cuerpo. Si alguien alguna vez ha hecho un cóctel, ¿okay? Verá que es mezclar un montón de cosas y batirlas. Pues en el caso del ser humano, el cóctel que tenemos no es de este tipo, sino es un cóctel de químicos que estamos ingiriendo todos los días en los alimentos. Por análisis de sangre se ha encontrado que el ser humano alberga en promedio 116 químicos extraños que hace 100 años no teníamos, que hace 200 años no teníamos, pero que hoy todos los días están circulando por nuestro cuerpo. No necesariamente como el químico que acabamos de ver que causó esas situaciones, pero muy parecidos. Y 34 de ellos son pesticidas. Este también es uno de los grandes problemas. Yo lo he hablado a nivel nacional, inclusive di una charla en el mismo colegio de agrónomos sobre los problemas que causan los pesticidas en la salud, aún esas pequeñas dosis que estamos ingiriendo y que nos dicen que son seguras. Pero las pruebas son evidentes de que estos químicos realmente en su conjunto, en ese cóctel que tenemos en el cuerpo, están causando problemas como cáncer, problemas de tiroides y demás. En ese momento, uno de los agrónomos se levantó y nos dijo, usted lo que está diciendo es puras mentiras. Usted lo que está diciendo es un panorama totalmente negativo y atacando a la agricultura. Yo le dije, yo solo estoy diciendo lo que sé y no lo voy a dejar de decir porque usted me diga lo contrario. Y tuve un montón de ataques ese día de un grupo de agrónomos. Pero adivinen de dónde venían ese grupo de agrónomos. De la Cámara de Insumos Agropecuarios, o sea, los que venden los pesticidas.
evidentemente un tema de conflictos de interés. Entonces tenemos una gran carga de químicos en nuestro cuerpo. ¿Cuál es entonces la importancia de la agricultura orgánica en todo esto? Explicar la agricultura orgánica en 20 minutos es prácticamente imposible, pero realmente es sencillo. La agricultura orgánica no es más que volver a la agricultura antigua, a la agricultura que hacían nuestros tatarabuelos, a la agricultura de antes. Y no siempre lo antiguo o las cosas de antes son malas o menos mejores o peores, por así decirlo. Esta es una imagen de la antigua Mesopotamia, donde se refleja donde están los agricultores sesgando algún tipo de cultivo, que podría ser trigo o cualquier otro. A lo que voy con esto es que la agricultura orgánica no es ninguna moda de hoy en día. La agricultura orgánica es una de las opciones que tenemos para evitar consumir esa gran cantidad de químicos que estamos comiendo. Si ustedes hoy van a la soda y se compran una hamburguesa, eso trae lechuga, eso trae tomate, trae carne que viene de una vaca que comió pastos, posiblemente con pesticidas, trae pan que viene del trigo, que se le echan pesticidas, y el que me diga que eso no trae ni un miligramo o microgramo de pesticidas, estará mintiendo. Todos los días lo estamos comiendo. Recuerdo una vez que se levantó una persona y es que a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos digan que algo es malo, que algo nos puede causar daño. Entramos en un concepto que en psicología se llama negación. A nosotros no nos gusta que nos digan que lo que estamos consumiendo puede traer un peligro, pero la verdad es esa. Y la agricultura orgánica es una de las formas que tenemos de volver hacia atrás, pero hacia atrás en la parte buena, hacia atrás en la parte de cuidar nuestra salud. Ustedes hoy están muy jóvenes, gracias a Dios, pero ustedes verán en su familia que hay casos de cáncer. Y cuando una persona le da, por ejemplo, un cáncer y le va y le dice al médico, señor doctor, ¿por qué tengo este linfoma que en 6 meses me va a quitar la vida? El doctor le va a decir, no tengo ni idea. Yo solo le puedo recetar una quimioterapia y una radioterapia y roguémosle a Dios porque su vida se salve. Bueno, creo que se nos fue la imagen por acá. No sé si el asistente técnico nos ayuda. No sé, se desconectó, ¿será? Para que un corte de corriente, ¿va? Seguro. Sí, yo lo vi, funciona con batería, pero sí me parece. Bueno, ya casi vamos a seguir. Bueno, es que hubo un corte de corriente y el proyector se apagó. Ok, continuamos. Creo que lo que les voy a decir aquí en adelante, tal vez no les vaya a gustar mucho. ¿Cuál es el peligro para la salud que esos 4 alimentos que están ahí tienen? Número 1, unos nachos. Levante la mano el que nunca ha comido nachos. El que nunca ha comido nachos. Unas hojuelas de maíz o el famoso cornflakes. Unas tortillas. Un aceite de maíz. Y usted dirá, ¿qué tiene de peligroso eso para la salud? A menos de que me coma 30 kilos de nachos. Realmente el peligro que está ahí es un peligro escondido y es lo mismo que nos hablaba Jane. Están hechos de maíz, pero el peligro no es el maíz. El peligro es que no sabemos si está hecho de maíz transgénico. ¿Qué es un cultivo transgénico?
No voy a entrar en mucho detalle de eso. Pero en vez de decirles lo que es, voy a enseñarles lo que puede producir. Esto que ustedes van a ver es un estudio que se hizo hace aproximadamente dos, tres años en una universidad en Francia, sin ningún conflicto de interés de estos que están perjudicándonos. Ratas fueron alimentadas con este maíz transgénico que podríamos estar comiendo en los alimentos que vimos anteriormente. Y estos fueron algunos de los efectos que se encontraron. No sé cuántos de ustedes ya habían visto esa imagen. Esas ratas desarrollaron en el transcurso de su vida tumores de mama. Si ustedes van a ver cuál es el cáncer que más afecta a la mujer y que más la está matando también, es el cáncer de mama. Pero también se vieron mayor incidencia de otras situaciones, mayor cantidad, por ejemplo, de daños a glándulas en el cerebro, desarreglo de las hormonas sexuales, daños al hígado, daños a los riñones. A lo que voy con todo esto es, ¿cuántas veces decimos que nadie aprende por cabeza ajena? Y por ejemplo, muchas veces vemos a personas fumando y saben que les puede dar un cáncer, pero no entienden eso hasta que el cáncer ya se presenta. Pero sí hay mucha gente que quiere cuidar su salud. Y yo no quiero comer algo en mi comida que me pueda llegar a causar algo así. Y esa es la lucha que se está dando. No importa que se vendan los cultivos transgénicos, lo que queremos es que se nos diga si una comida, por ejemplo unas tortillas, tienen estos cultivos que han sido modificados genéticamente. ¿Qué es, en resumen, un cultivo transgénico? Bueno, es algo muy amplio, pero es algo que nunca se había hecho en la historia de la humanidad. A la brava se meten material genético de bacterias y de virus dentro de un grano de maíz. Vamos a ver, yo no puedo cruzar un perro con un gato. Yo no puedo cruzar un perro con una mata de maíz. Pero los científicos dijeron, vamos a cruzar en parte una parte de esa bacteria, una parte de un virus, y lo vamos a meter dentro del maíz a ver qué nos sale. No les puedo explicar totalmente lo que esto puede acarrear, pero sí hay algo muy importante. Ustedes tienen lo que tal vez yo ya no tengo tanto, tiempo para poder investigar, tiempo para poder informarse. No solo eso, esta plantita de maíz ahora ya no es propiedad de la humanidad. Si por ejemplo aquí la compañera tuviera un palo de mango en la casa, yo no le puedo llegar a decir, ¿cuál es tu nombre? Francela. Francela, ese palo de mango es mío, usted tiene que pagarme dinero, usted se lo robó. El palo de mango no es de nadie, la mata de chayote no es de nadie, pero resulta que ese cultivo transgénico actualmente es propiedad intelectual de una empresa, o sea, ya dejó de ser de la humanidad, y ahora se le tiene que pagar una renta a una empresa para poder consumirlo, para poder producirlo. Y eso está pasando en Brasil, eso está pasando en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, que en América son los países que más producen transgénicos. Nosotros no los producimos todavía. Entonces, ¿cuál es el gran peligro de la alimentación hoy en día? El peligro es el peligro que no podemos ver. No solo está en lo que nos dicen los medios de comunicación masivos, en la grasa, en el azúcar, en, no sé, algunas otras cosas que sí se hablan. Pero vean que este tema de transgénicos, ¿cuántas veces lo han visto ustedes en la televisión? Realmente muy pocas veces se habla de esto y está en la mayoría de los alimentos que estamos consumiendo. Porque está en el maíz, en la soya, en el algodón y en un cultivo llamado canola que se usa para hacer aceite. La pregunta es, ¿por qué pasa todo esto y nadie dice nada? Solo este señor que está aquí y algunos otros más que hemos investigado del tema. ¿Pero por qué no se nos dice? ¿Por qué no sale esto en Canal 7, en Canal 6 y se habla más a fondo? ¿O se hacen debates como se hacen debates cuando hay una elección? ¿Por qué nadie dice nada? Este señor no es que me caiga muy bien,
pero era una persona muy inteligente que logró planear la dominación de un país entero por medio de esto, de su cerebro. Y dijo algo que es muy cierto. Él es Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi en Alemania. Eso fue allá en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que dice es una de las verdades más grandes que ustedes pueden llegar a conocer. Una mentira que se repite mil veces termina convirtiéndose en verdad. Si yo a usted le digo mil veces, esto que es malo y le causa veneno, esto es bueno y le va a ser bueno para la salud, y se lo repito mil veces por anuncios comerciales, por la televisión, por medio de las campañas auditivas, de marketing, usted va a terminar creyéndolo. Y algo que les puedo decir es que hay muchas mentiras en nuestra sociedad sustentadas en ese efecto de repetirlas y repetirlas y repetirlas para que la gente crea que son verdad. Yo no puedo darle las totales soluciones, pero algo que los trato de incentivar es que busquemos recobrar esa relación con el alimento. Hace poco andaba en una feria del agricultor y una señora decía: "Uy, no, este chile dulce se ve muy feo, muy pequeñito. Quiero aquel chile dulce, grande, gigante, que se ve bien, que ningún insecto lo ha llegado a picar. Y posiblemente ese sea el chile dulce que tenga más agroquímicos, que tenga más pesticidas y que se le haya metido también más fertilizantes que pueden causar efectos tóxicos en nuestro cuerpo". Entonces busquemos volver a los alimentos naturales. Tal vez no todo. Yo sé que cambiar la dieta y la alimentación es difícil, inclusive para uno como nutricionista, que vive inmerso en un mundo lleno de otros alimentos. Pero sí se puede hacer. De mi parte, aquí les dejo mis datos. Con esto termino. La alimentación hoy en día es algo que nos puede estar causando, y se los aseguro, nos está causando muchos daños. Hay personas que dicen que eso no es cierto. Yo los reto a que vayan a un hospital, cualquiera que sea, y vean todo lo que ahí está llegando. Desde cáncer, diabetes, infartos, la gente se está muriendo hoy más que nunca. Aunque tenemos mejores medicinas, tenemos una salud cada vez más deteriorada. Y en gran parte, ese deterioro está siendo dado por la misma comida que debería de curarnos o que debería de sanarnos. Con esto me despido. Y aquí tienen a un servidor. Ojalá que cada uno de ustedes, o que por lo menos alguito de esto, les quede para que ustedes hagan su propia investigación. Y créanme que van a encontrar muchas más cosas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hay bastante gente aquí que no me conoce, me voy a presentar. Yo soy Natalie, la asistente de dirección. Quiero preguntar a los chicos que están aquí en gradería si han escuchado bien hasta el momento. ¿Escuchan desde allá? Ok, muy bien. Norbertito, hay unos niños allá afuera que están esperando la siguiente charla, pero tal vez para que no se mojen, les decimos que pasen y se acomoden acá en las primeras graditas de la gradería. Y así de una vez aprovechan y se nos unen y disfrutan de la siguiente charlita. Bueno, a continuación voy a introducir el siguiente tema, es uso de microorganismos en agricultura. La persona que nos va a ofrecer esta charla es el doctor Félix Cañet, con quien tuve oportunidad de conversar un ratito y me pareció muy interesante las poquitas palabras que me dijo sobre el tema, así es que
realmente creo que va a ser muy interesante. Escuchemos con atención para que igual nos dejemos un buen mensaje después de su participación. Don Félix. Bien, ante todo, buenas tardes. Es para mí un honor estar en una escuela como esta. Estoy recordando ahora que hace unos añitos también fui como ustedes, también tuve esperanzas, también tuve sueños. Y quiero decirle que la vida es un gran proyecto de sueños. Muchos sueños, por eso lo primero que quise hacer es, primero, conocer esos sueños, y por eso un poco que los separé o los agrupé. Aquí tengo a los médicos, ¿no? Los médicos, los agrónomos, por acá. Aquí están los ingenieros en sistemas. Allá están los... El jurista, por favor. Aquel jurista. Jurista. Aquel muchacho, el último. El jurista, aquel profe. Estoy hablando con usted. Usted no me dijo que iba a ser jurista. No se escucha. Usted me dijo que iba a ser jurista. No se escucha. ¿Me escuchan? Abogado, ¿me escuchan ahora? Aquí están los ingenieros. Aquí están los médicos, ¿sí? Aquí están los agrónomos. Y el resto están disueltos entre ustedes. Bien. Voy a hablar de un tema que es la comunidad microbiana. O sea, ¿cómo llegar a transformar en una realidad aquellas cosas que nos decía el licenciado? ¿Cómo producir alimentos más sanos a partir del conocimiento de la microbiología? ¿Hay algún chiste por ahí? Compartámoslo. Compartamos los chiles. Bien. La próxima, por favor. O sea, voy a tratar estos cuatro temas que están aquí. Primero, vamos a estudiar, a ver cómo evolucionó el concepto de la comunidad microbiana. Segundo, cómo poder, a partir de ese conocimiento, caracterizar esa comunidad microbiana. Y posteriormente, cómo producir alimentos sanos empleando a la comunidad microbiana. Por tanto, en la primera parte de mi charla, voy a hacer una historia muy resumida de la microbiología, cómo avanzó todo. La próxima, por favor. Todo comenzó cuando este señor Luhmann, un holandés, se le ocurrió mirar con un microscopio que él había hecho casual, a mano en su casa, ver. Se extrajo el material que tenía en sus dientes y lo miró en un microscopio un poco más potente que una lupa. ¿Y qué vio? Vio estas cosas que son, él le llamó animáculos. O sea, algo que se mueve, muy pequeño. Y esos animáculos él siguió observando. Despidió la esperma y vio esos espermatozoides. Ese fue el inicio de un mundo fascinante y la preocupación y la observación por ver qué hay más. Ver siempre, hay dos preocupaciones por el hombre: o ver lo más lejos o ver lo más pequeño. Él se dedicó a ver lo más pequeño y encontró estos animáculos. Después otro científico clasificó estos animáculos y vio que habían bacterias y todo, y le dio nombre. Pero no fue hasta 200 años posterior, la próxima por favor, que otro científico, Luis Pasteur, empieza y describe algo. Antes se pensaba que las cosas se echaban a perder por generación espontánea. Él descubre que las cosas se echan, los alimentos se echan a perder y aumentando en alimentos porque se contaminan por microorganismos. Y este hombre también inventa las vacunas. O sea, todos nos hemos vacunado. Y fíjense la importancia que tiene la preocupación, el sorprenderse. O sea, cuando ustedes van a un lugar
y dejan de sorprenderse. Simplemente es como si dejaran de vivir. Hay que sorprenderse todos los días. Entonces esa sorpresa continua, Pasteur, él se percató que las vacas que tomaban, que se enfermaban, y con esa sangre se le pasaba a otra vaca sana, la vaca se curaba. Por eso se llaman vacunas de vacas. Por eso son las vacunas. Pero no fue solamente eso. Todos ustedes, diariamente, sus mamás, pues sacan un paquete de leche. ¿Quiénes toman leche acá? Yo soy positivo. ¿Quiénes toman? Por allá no me escuchan o no toman leche. Bien, todos toman leche. Es cierto que hace mucho ruido, pero hay que seguir, porque esa es la vida. Esta leche, tiene un lugarcito que dice leche pasteurizada. Esa pasteurización es un reconocimiento que la humanidad le hizo a este señor que descubrió que la leche se echaba a perder por la acción de los microorganismos. Que había microorganismos buenos y microorganismos malos. Por eso tomamos yogur. El yogur son microorganismos buenos, los famosos probióticos. Pero que en la leche también había microorganismos malos que causaban enfermedades. Entonces él logró, por un tratamiento de calor a baja temperatura, eliminar los microorganismos malos, y por eso hoy tomamos leche. O sea, ¿quiénes todos los días no ven un pote de leche? Pero hubo otro señor también que trabajó más en eso, se llamó Appert, un francés, y logró demostrar que si tú subías la temperatura de un alimento, podías conservarlo. Ahí viene la esterilización. Pero como fue en honor a Appert, se llama apertización. Esto tuvo un efecto negativo, porque Appert se ganó un premio que Napoleón ofrecía a la persona que conservaba los alimentos para el ejército. Pero también tiene la ventaja de que todos los que nos comemos en una lata hoy no tienen microorganismos porque está esterilizado. Y está tratado por el proceso de apertización. Pero sigamos. Este Pasteur es tan importante que uno de los mejores institutos de microbiología del mundo lleva su nombre. Y ahí que estudian la estructura de virus tan dañinos como el SIDA. Este es el aporte que nos ha dado la microbiología a estos señores. También otro gran señor, que fue un alemán de apellido Koch, que él demostró que si usted tomaba, o sea, extraía un microorganismo de una persona enferma o de un animal enfermo, lo cultivaba en un medio de cultivo especial y después lo inoculaba y reproducía la enfermedad, ese era el causante de la enfermedad. Eso se llamó el postulado de Koch y ha sido la base por lo que ha avanzado la medicina. Y ustedes ven hoy que tal enfermedad la produce tal microorganismo. Esas son las bases microbiológicas que quería compartir con ustedes. La próxima, por favor. La próxima, hacia adelante. Después vino otro gran señor. Yo le voy a dejar la charla. Quiero que entiendan que fue Alejandro Fleming. Este señor demostró que los microorganismos, cuando se cultivan, uno interfiere el desarrollo del otro. Eso fue lo que se llamó la base de lo que son hoy los antibióticos. Este señor descubrió la penicilina. ¿Y saben cómo la probó? Un ayudante de él estaba muy enferma. Y él le echó ese caldo, que tenía una sustancia que se le llamó antibiótico, y logró curar. Y a partir de ahí surge la penicilina, que es uno de los medicamentos que mayor impacto ha tenido en la vida. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos puesto una penicilina, ¿verdad, doctoras? Dígame, doctora. ¿Usted se ha puesto penicilina, doctora? Bueno, estoy diciendo doctora del futuro. Yo estoy hablando con el futuro, no con el presente. A ver, ingeniero, usted también produce banano, ¿eh? Los ingenieros del banano, acá. Eso, levanten la mano los ingenieros del banano. Levanten la mano.
Levanten la mano. Me dijeron que eran bananeros y ahora no levanta la mano. ¿Qué pasa? Bien. Después se desarrollaron otros antibióticos que ustedes ven ahí. La próxima, por favor. Y se hicieron muchos avances. Ya estamos ya por los años 1950. Por favor, el alumno del celular, fuera tan amable de sentarse bien, dejar el celular, que estamos en clase. Fuera tan amable. Muchas gracias. Muy amable. La próxima, por favor. Después empieza la era más moderna, los últimos años, dos señores, uno inglés y uno norteamericano, descubren lo que se llama el ácido desoxirribonucleico, que es la base de la vida, es donde están, son las bases de la genética. Y esto significa que se obtienen a partir de ese descubrimiento muchísimas cosas importantes. Algunas buenas, otras no tan buenas. De las malas que se obtuvieron por ese resultado, está la que nos hablaba el colega Francisco, que son la ingeniería genética, que es mala no como ciencia, sino es mala por la forma en la que se nos presenta y por quienes tienen el poder de eso y por los impactos que eso causa. Pero es mucho conocimiento científico que se hizo para llegar ahí. Por tanto, veamos la parte buena y cómo esa ingeniería se aplicó a conocer la población microbiana y cómo aplicarla para producir alimentos. ¿Ustedes querían hablar? ¿Usted quería hablar? ¿Usted quería hablar? Que la veo como levantando la mano así hablando. Ah, ok, ya. No quiere hablar. Está escuchando. Y estos señores, al final, ya en los últimos años, se logra esto que yo he formado aquí, que es la convergencia, donde he unido un grupo de médicos, biólogos, ella quería hacer nanotecnología, ella quería hacer informática, no las conozco, es un poco, ella quería hacer informática, aquel quería ser agrónomo, aquellos que están por allá querían ser los juristas que van a defenderlo ustedes, otro quería hacer relación pública. Por aquí están los que querían ser jefes. ¿Dónde están los administradores de empresas? Los jefes que van a administrar este gran negocio. Y todos juntos vamos a ver si construimos un gran negocio, una gran sociedad, para que todos vivamos mejor. Por tanto, voy a seguir cómo esta ciencia fue avanzando. La próxima, por favor. Sin embargo, hoy tenemos... Estos son aspectos buenos, aspectos de la naturaleza que están degradados, los que están en rojo. Aspectos de la naturaleza que están más o menos, los que están en amarillo. Y los aspectos verdes, los que están bien. Es decir, que producto de todo lo que nos decía don Francisco, la aplicación excesiva de agroquímicos, el uso excesivo de combustible, el uso excesivo de carros, por eso yo vine en un bus y preferí no consumir y bajar un poquito mi huella de carbono. Viene en transporte público. Ese es el panorama que tenemos hoy. La próxima, por favor. La próxima. Ahora vamos a volver a sorprendernos. Fíjense que el hombre siempre está casi como los animáculos. Con aquel microscopio rudimentario que está en la esquina, se vieron los animáculos. Con los microscopios modernos y las tecnologías modernas, se vio la foto que está a la izquierda. ¿Pero qué pasó? Que no daba la cuenta. Lo que aparecía en el microscopio no era igual a lo que se cultivaba en la placa. Porque hay animáculos que no se cultivan. Entonces, esos animáculos están interactuando, pero no sabemos quiénes son. La próxima, por favor. Y están en todos lugares. En las manos, en la tierra, en los alimentos. Están dispersos por todo. Y no se aparece un resultado de esa ingeniería a partir del descubrimiento de Watson y Crick, que permite saber dónde están los animáculos en cualquier lugar. La próxima, por favor. Y nos permitió identificar. Aquí tengo una muestra. Eso es un estudio que se hizo con estas tecnologías.
en las hojas que están debajo del bosque. ¿Tiene sueño? ¿Tiene sueño? ¿Usted? Pues póngase de pie y se le quite el sueño. Ah, ya se despertó, ¿vio? Entonces, para estudiar esos animáculos, pues se emplearon estas técnicas. Y ya no se decía animáculos, ya se le decía nombre. ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Y qué hacen? Entonces, ¿qué hacen? Depende de la información genética que tengan ellos. Y así, la próxima. Se agruparon, se estudió la información genética de todos los animáculos más grandes y de los más pequeños. En este caso, hongos, levaduras, los más grandes y los más pequeños, las bacterias. Y ese conocimiento permitió, la próxima, saber qué es lo que ellos hacían y cómo transformaban una hoja. Ustedes han visto que cae una hoja. Por eso tomé este ejemplo, que es cómo se degradan las hojas en el bosque. Cae una hoja verde, se va secando y al tiempo está oscura y al tiempo desaparece la hoja. ¿Se han fijado? Esa hoja se transformó en humus. Y el humus es la base de la agricultura orgánica que decía el compañero que me antecedió. Vean cómo todo se va uniendo y cómo va convergiendo. Ya estamos aquí convergiendo el amigo Francisco, que es nutricionista, y un servidor que soy agrónomo de profesión, de vocación y con tremendo gusto. De hecho, casi no trabajo. Pero cuando tú haces lo que te gusta, no trabajas. Disfruto mi trabajo. La próxima, por favor. Así se estudiaron todas las funciones que hacen esos animáculos. Esas son reacciones químicas que ellos hacen. Y es por lo que están en todas partes. Porque tienen una forma que son esporas, que son resistentes. Y por eso están los animáculos en todas partes. Por eso usted cada vez que pasa por un lugar, pues tiene que lavarse las manos. Subió al bus, tiene que lavarse las manos. Tocó una puerta, tiene que lavarse las manos. Porque están en consideraciones de millones. Entonces, ¿cómo usar eso? La próxima, por favor. Primero, se estudiaron. Ahí tenemos los microorganismos que están en todos los suelos de América. Y observen que se mueven. ¿Quiénes están aquí? ¿Quién sabe lo que es un pH? ¿pH? ¿Quién más sabe lo que es pH? ¿En qué grado está usted? Cuarto. En décimo. ¿Quién más sabe lo que es pH? Levante la mano bien. ¿Quién más sabe lo que es pH? Levante la mano. Más. Bien. El pH nos define el grado de acidez o de basicidad de un sistema. Pues bien, estos señores describieron, vean que hay como una curva, que la mayor cantidad de microorganismos y la mayor número de especies y tipos de microorganismos se encuentra cuando el pH está alrededor de 5 a 6. Eso es importante porque eso nos permite dirigir el trabajo de los microorganismos para hacer muchas cosas. La próxima, por favor. Aquí tenemos las cosas que hacen los microorganismos. Transforman las heces fecales de las vacas en compost. Eso se llama composteo. La próxima. Nos ayudan a limpiar y a cambiar, a poner los elementos químicos disponibles para las plantas. Eso se llaman ciclos biogeoquímicos. Yo les voy a dar la charla. La próxima. También nos ayudan a que esos elementos nutritivos se pongan disponibles para las plantas. Fíjense cuántas cosas buenas hace la comunidad microbiana, que está en el piso. Lo hacen todos los días, por la mañana, por la noche, lunes, martes, miércoles, jueves. Ellos sí trabajan 24/7. Y son cosas que no sabemos, que simplemente cuando las sabemos podemos utilizarlas. Seguimos. Ellos influyen también en cómo darnos más oxígeno. La próxima. Participan en el movimiento del agua, esa agua tan bella que está cayendo y que Dios nos está bendiciendo. Esa agua es necesaria que circule. ¿Para qué? Para que los nutrientes puedan estar disponibles por las plantas, para que las plantas no sufran sed, para que los animales no sufran sed, para tomarla nosotros. Estos microorganismos purifican el agua de estas cosas que decía, estos químicos,
tóxicos que decía Francisco, porque ellos también son capaces de degradar esos químicos. La próxima. Pero además se unen, y como están dispersos tanto en el mar como en la tierra, hacen lo que se llaman ciclos de todos los elementos en todo el planeta. La próxima. Y es lo que nos permite que, por ejemplo, ustedes recuerdan estequiometría, que el ácido, el sulfúrico, tiene dos ácidos sulfúricos, dos cargas negativas, y se neutraliza con dos iones de potasio o con un ion de calcio, porque el calcio tiene más dos. En la naturaleza, los compuestos no están así puritos. Estos microorganismos participan en hacer estos compuestos disponibles para las plantas, y cuando las plantas producen, pues todo se produce, porque todo depende de las plantas. La próxima. Y nos equilibran y hacen como el hierro que hace falta para crecer, que está superabundante en los suelos, pues pase a los alimentos. La próxima. Y así, con sus funciones, por eso siempre le pongo los animalitos, los animáculos, van haciendo cosas buenas para la vida. La próxima. Ahora, ¿cómo hacemos esto en la agricultura? ¿Cómo podemos utilizar estos organismos para producir esta agricultura orgánica que nos hablaba Francisco? Se lo digo como agrónomo. La próxima. Hay varios libros importantes. Está Ahorrar para Crecer, que es la respuesta de los agrónomos a la contaminación química. Está La Intensificación Sostenible de la Agricultura, que es la respuesta de los agrónomos a la contaminación ambiental. Está La Agricultura Climáticamente Inteligente. Son técnicas que se basan en la comunidad microbiana, que están siempre con nosotros. La próxima, por favor. Este es un ejemplo. Ahí está distribuido todos los microorganismos que hay en una mata de tomate en los distintos lugares. Conocer dónde están los microorganismos buenos y los malos nos puede ayudar a hacer tratamientos efectivos para eliminar los malos y preservar los buenos. O sea, este fue un super trabajo que se hizo, donde se estudió cada color significa un grupo de microorganismos. Ahí hay microorganismos buenos y malos. La próxima, por favor. Estos microorganismos interactúan entre ellos, y cuando las interacciones tienen un color azul, son buenas. Verdes son normales, y las rojas están en contra. Por tanto, si usted usa microorganismos que estén en contra de otro, que sea dañino, pues puede entonces mejorar el comportamiento de las plantas. La próxima, por favor. Y ahora llegamos a lo que hablaba Francisco. Se demostró que en los sistemas convencionales de producción, o sea, donde están los orgánicos, el que está a la izquierda son los orgánicos, había 11 grupos de bacterias distintos. Y mientras más grupos de bacterias hay, es más equilibrado el mundo. Mientras que en los que trataban con químicos, había menos grupos de bacterias. Por eso las plantas crecen a veces menor, crecen peor y se contaminan más. La próxima, por favor. Ya estas son cosas que se pueden usar con los microorganismos. Control de enfermedades no deseadas. La próxima. Mejorar el control de plagas como las babosas. La próxima. La próxima. Aquí están todo lo que se puede hacer con los microorganismos para mejorar la fertilidad de las plantas, que se los voy a dejar ahí. Yo quería dejarle a ustedes ahora los ejemplos. Ustedes, todo está vinculado a internet. Todos ustedes tienen internet y pueden acceder ahí. La próxima. La próxima. Aquí están las cosas que se pueden hacer en esa agricultura para que los microorganismos funcionen mejor. La próxima, por favor. La próxima. Y ahí finalmente, la próxima. ¿Qué quiero decirles? Que hay que producir comida buena para todos y proteger el medio ambiente. Eso es un reto. O sea, es muy fácil decir esto es malo, o aquello es malo, o aquello es regular. Lo difícil es, voy a transformar esto que está malo en bueno. De las alternativas que hay para transformar estas cosas malas que nos explicó Francisco en buenas, se encuentran estas. Por favor, la próxima. Esto quiere decir que pensemos todos. Por eso yo uní aquí
ustedes estaban separadas por amiguitas, por amiguitos, pero a futuro ustedes van a formar grupos de trabajo, van a formar grupos científicos que van a interactuar y todos van a tener razón, pero todos juntos pueden lograr eso. Ahí hay que darse la mano y hay que decirle a los amigos: yo te quiero, tú eres mi amigo, yo te quiero, porque decirlo eso da fuerza. La próxima, por favor. Para buscar esta convergencia y transformar el panorama que teníamos de muchos rojos en más amarillos, de más amarillos a más verdes. Ahora, eso no es fácil. ¿Saben cuál está la solución? Pues, léame lo que dice ahí por reto, por favor, tome. Ahora yo soy el viejito, estoy llevando a la chica. Yo que soy el viejito, estoy llevando a la muchacha a que lea el reto. Léame el reto. Reto: satisfacer las necesidades, suministro de alimentos seguros para todos. Son... ¿Ah? Con sostenibilidad ambiental, social y económica, en un planeta que cada día se nos está poniendo más caliente y seco. Evaluación de los ecosistemas en el 2025. Solución del reto: ciencia más asombro, más pasión, más trabajo. Más trabajo, más trabajo, más mucho trabajo y paciencia, más. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ya. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer trabajar para ustedes y aquí me tienen. Tengo un proyecto con Janet que quisiera tenerlos a ustedes, así en grupo, convergiendo. Muchas gracias. Bravia.